El histórico goleador del Cacique solo ha tenido participación en un partido del campeonato. Colo Colo afinó detalles este viernes antes de su encuentro con Deportes Iquique y resaltó que en el ensayo del once titular del entrenador Mario Salalas el delantero Esteban Paredes nuevamente quedó entre la reserva. Según conocimos en Al Aire Libre en Cooperativa, el capitán participó como alternativa de Andrés Vilches, quien ya fue elegido como el centrodelantero titular en las primeras cinco fechas del campeonato nacional. En contraste, Paredes solo disputó los últimos 34 minutos del clásico ante Universidad Católica. Jorge Valdivia, otra figura del Cacique, ni siquiera realizó trabajos futbolísticos pese a que ya recibió el alta médica por una lesión muscular que lo afectó en la pretemporada y que lo mantuvo lejos de la acción en el inicio del certamen. Una de las opciones por las que Salas pudo haber evitado darles cargas de trabajo a Paredes y Valdivia es el estreno del equipo en Copa Sudamericana. Colo Colo enfrentará el 2 de abril a Universidad Católica de Ecuador en la ida de la primera ronda, por lo que dosificar y reservar a los dos jugadores para ese duelo puede marcar diferencias a favor del cuadro albo. Lo más cercano para Colo Colo es lo de este sábado. Punto. Enfrentará desde las 6 de la tarde horas 9 de la noche GMT a Iquique por la fecha 6 del torneo nacional y todos los detalles de ese encuentro podrás seguirlos junto al aire libre en Cooperativa y con el marcador virtual de alairelibre.cl.